Bueno, bienvenidos a La Cocina con Luis, cocineros fueguinos. Yo soy Leo Jiménez y está acá acompañándome Sol Palia. Hoy vamos a hacer una receta basada en plantas, un panzerotti relleno con queso vegetal, albahaca y tomate, un relleno caprese. Lo novedoso de esta receta por ahí es que vamos a estar trabajando con masa madre y con una masa hidratada con bastante agua, así que la intención es esa, que un poco mostrar cómo trabajamos nosotros en Isla las distintas harinas que usamos. Acá tengo harina 3 ceros, común, bastante agua, como decía, sal y aceite. Eso es todo lo que va a llevar nuestra masa. Voy a empezar integrando todos los ingredientes, excepto el aceite. Si no tienen masa madre, si no trabajan con masa madre o no están acostumbrados, pueden reemplazarlo por una pizquita o un gramito de levadura. Yo siempre les recomiendo, cuando trabajen con esto, mojar los utensilios, porque se despega mucho más fácil. ¿La levadura también te la pones en el mismo momento? En el mismo momento, sí. Bueno, vamos a empezar a integrar todo muy rápidamente. No es necesario estas masas amasarlas, porque vamos a hacer un trabajo que se llama hacerle pliegues a la masa, y eso nos va a permitir que ganen la fuerza que le daríamos normalmente con un amasado. Una vez que tengamos bien integrado toda la harina, bien hidratada, vamos a agregar el aceite. Esta masa madre nosotros la venimos trabajando ya desde el 2019. Nosotros trabajamos con un porcentaje de harina de trigo y otro porcentaje de harina de centeno, porque es el perfil que nos gusta darle nosotros es el perfil de sabor, digamos. Bueno, más o menos cuando está así, ven que no está lisa, no está muy perfecta, digamos. Ahora le vamos a agregar el aceite. Con mucha fuerza la podemos maltratar un poco, digamos, en contra de por ahí lo que nos han enseñado antes. Y ahora sí, ¿ven? Como estrangulándola sin ningún problema, sin ningún miedo. No le vamos a hacer daño. Vamos a incorporar toda la materia grasa sin bajar a la mesada, si no ensuciamos. Esto se puede trabajar acá tranquilamente. Y sí, es un proceso largo. Esta masa la tenemos que preparar un día antes. Ahora van a ver. Muy bien. Cuando yo llegué a este punto, que incluso el aceite ni siquiera está tan integrado, ya puedo parar y darle un pequeño descanso. Ahora voy a dejarla quietita para que la puedan ver. ¿Sí? Esta masa, que pareciera que ven que se rompe, está bien chirla. Bueno, así tiene que quedar. Cuando nosotros la dejemos reposar, que la vamos a tapar con un repasador o la podemos poner mismo en un tupper, la vamos a dejar reposar 30 minutos más o menos, y nos va a quedar, después de hacerle los pliegues, que ahora voy a mostrarles cómo se hacen, va a quedar así, lisa, homogénea y bonita. Nos mojamos la mano para hacer esto, y tocando la punta de los dedos por debajo de la masa, la vamos a levantar. Es muy importante que tengan muy mojadas las manos. ¿Sí? Levanto, ven que las puntas se meten para adentro. Bueno, la vuelvo a bajar, dejo que se toquen esas puntas, giro la masa y repito el proceso. ¿Sí? Eso es un pliegue. Y como ven, la masa, sin necesidad de que yo la amasara ni nada, quedó súper lisa, súper suave, sedosa. Y esa masa que antes se rompía, ahora está muy elástica. Esto es simplemente un proceso que sucede por dejarla reposar. Y ¿cómo se llama ese proceso? Autólisis. Se va degradando la proteína que tiene el trigo y se va formando el gluten. Ahora lo que les voy a mostrar, o lo que vamos a hacer,
es el bollado de las porciones de los panzerotti que vamos a después cocinar. Más o menos de esta masita nos van a salir 4, así que vamos a cortar 4 bollitos, lo más parecido que podamos. ¿Qué sería un panzerotti? Es como si fuese una masa de pizza o de un calzone, que después la vamos a freír. Es básicamente, en Italia hay muchas recetas que se parecen y dependiendo de la región cambia el nombre, así que bueno. Como un calzón frito, digamos. Algo así. En este momento va a ser la primera vez que vamos a trabajar la masa con harina, ¿sí? Todos los momentos previos con agua. Entonces, con muy poquita harina sobre la mesada, agarro el bollito y voy llevando los bordes hacia el centro, ¿sí? Una vez que llevé todos los bordes, lo doy vuelta y le doy una vueltita con la mano. Esto lo voy a ir colocando en una plaquita o en un tupper o... Así, sin aceite ni nada. Sin nada, no hace falta. Entonces, vamos a repetir el proceso. Si se sienten más cómodos, hay gente que por ahí lo hace con las manos, con las dos manos, ¿no? Agarra y hace el bollito ahí. Ahora por ahí tengo la mano un poco mojada, pero se puede. ¿Sí? Esto está buenísimo, es una comida que se hace súper rápido si tenemos la masa y te zafa cualquier momento del día. Delicioso. Está bueno. ¿Y podría tener varios bollitos? ¿Se pueden frizar o se puede por ahí estirar la masa? Frizar no, pero sí aguantan hasta 72 horas en la heladera. O sea, okay, que en realidad podés hacer y tener varias ya preparadas. Esto mismo lo vamos a mandar ahora a la heladera. Tiene que ir tapado, enfilmado, con un repasador. Y lo vamos a dejar levando en la heladera más o menos 24 horas. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la heladera, vamos a ir a un corte y después vamos a mostrar cómo queda esto después del frío. Perfecto. Bueno, seguimos acá en la cocina con Luis, cocinero fueguinos. Estamos haciendo unos panzerottis fritos, caprese, basados en vegetales. Vamos a hacer un relleno caprese entonces. Ahora Sol va a ir cortando unos tomates, un quesito de garbanzo. Y yo, mientras tanto, voy a ir estirando la masa. Que esta es la masa que hicimos antes. Estuvo 24 horas en la heladera y van a ver que duplica su tamaño. Para estirar la masa con un poquitito de harina, si no, semolín fino, vas a espolvorear la mesada, un poquito la masa y con ayuda de una espátula o un corné metálico, la bajas a donde tenés la harina. Con los dedos vas empujando el aire hacia los costados, ¿sí? Dejando un globito en el centro, que después vas a ir desarmando de a poco. La masa se estira súper fácil. Si querés, te podés ayudar con un palote, por supuesto. Y vas a ver que es muy elástica y si la cuidaste bien, te queda así de lisa y bien translúcida y transparente, ¿sí? Muy bien. ¿Tenemos para rellenar uno? Sí, tenemos. ¿El quesito lo querés en cubitos o así en tiras está bien? Se va a ir derritiendo, en tiras está bien. Vale. Igualmente, como está blandito, también se quiebra un poco. Sacando, ¿sí? Bueno. Este es un quesito de garbanzos, lo preparamos en Isla, puede ser el queso que ustedes quieran, por supuesto, quedaría muy bien también con uno de castañas, pueden ser rellenos también con hongos, con cebolla caramelizada, con hongos quedan buenísimos, hace poco hicimos. Bueno, una vez que tengo el relleno, le voy a poner un poquito más porque... Vale. ¿Las hojitas así enteras? Sí, vamos así. Bueno, enterito. Tremendo. Porque, ¿por qué ponerle tan poquito, no? Obvio. Bien. Una vez que lo tenemos, lo vamos a cerrar. La masa se va a pegar sola, no hace falta que le pongan agua. ¿Sí? Emparejo bien.
Y acá, si quieren ir por sobre seguro, cierran como si estuviesen haciendo un repulgue de tarta o empanada, que si bien no va a quedar marcado, les va a asegurar que no vuela, no se escape el relleno. Vamos a chequear que el aceite esté caliente. Muy bien. Y adentro. Vamos a ir preparando el segundo rápido. Tremendo. Entonces, harina, levantamos con la espátula, bajamos a la mesada, un poquito más de harina, nos ayudamos, sacamos el aire hacia los costados, después hacia adelante, vamos dando vuelta. O sea, igual que una pizza. Si igual fuera que vas a hacer una pizza, la dejas ahí. Claro, si fuésemos a hacer una pizza, ya puede quedar claro. Así. Está bueno. También esto lo pueden hacer al horno, queda súper rico. ¿Sí? Después levantamos, las manos bien secas. Tiramos un poquito, ahí. Está. Bien. Relleno. El que prefieran. Podemos también, como decía antes, hacer un relleno con honguitos. A mí me gusta mucho. Podemos hacer una, de pronto, una salsa blanca o algo. ¿Qué más, Sol? Sí, por ahí podrían ser verduritas con queso, así tipo salteadas. Sí. Podría ser de soja texturizada con vegetales, también como si fuese un relleno criollo, también está bueno. Sí. Y este queso lo hicimos en Cocineros Fueguinos, así que si recuerdan, este mismo quesito, el de garbanzos, lo hicimos y está muy bueno. Es muy fácil de hacer. También queso de castañas, como decías vos, está bueno. Dejamos, vamos a freír. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir un corte mientras esto se termina de cocinar, así que sigan con nosotros y después vamos a ver cómo queda este plato que es riquísimo. Bueno, llegamos al final del programa y les voy a mostrar un truquito. En mi casa, que siempre tengo estos brownies, lo que hago es cortar algunos tamaño merienda grandes y otros los corto así, en cubitos chiquitos. Como estos de acá, vamos a sacarle el borde que se ve medio seco. Yo siempre tengo un tarrito en casa con bordes, bordes de cosas que cocino. Entonces, sacamos el borde, la parte seca y cortamos los cuadritos. Entonces les voy a mostrar dos formatos. Se me escapó una nuez. Les voy a mostrar dos formatos. Necesitaba el tecito. Les estaba contando a los chicos que estoy full como personal trainer. Y un truquito para ir sacándose las ganas es cortarlo en cubitos chiquitos. Ir comiendo a poquito. Entonces agarro, corto tiritas, cuadritos, y lo hago rendir un poquito más porque si no, yo soy tan dulcera que engullo. Así que los pueden cortar en cuadritos chiquitos y así lo van dosificando. Hay el saborcito que tiene entre el garroba y la mantequilla de maní. Son fan de la mantequilla de maní, como yo. Es más, de ahora en más, todas las recetas con mantequilla de maní. Pues les dije que tengo una receta de Bonobón que es increíble. Y ahí me estaban preguntando por el mantecol. También tengo receta de mantecol, pero esa la vamos a dejar para Navidad. Sin azúcar, obviamente. Así que nada, bueno, lo pueden cortar en cuadritos o, bueno, el señor brownie para los invitados. ¿Vamos con la receta? Was on fire, no one could save me but you.
Siempre en este punto me agarran con la boca llena. Creo que el capítulo anterior también se ha puesto este punto con la boca llena. Bueno, ahí está. Si les gustó esta receta, pueden verla en el YouTube de TV Pública Fueguina. Y también en mis redes sociales, Genoveva Tenayón. En este mismísimo momento, cuando estamos grabando esto, no tengo acceso a mi Instagram, pero ya pronto voy a reaparecer. Si no, en Facebook también me encuentran como Genoveva Tenayón. Siempre estoy subiendo recetas sin gluten, sin azúcar, sin huevo, sin lácteos, sin. Y doy consejos para mantenerse saludable comiendo rico. Adiós.